Hola, muy buenos días. Este domingo estamos celebrando algo muy especial y recuerde, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que si está en casita ahorita, pues diga un fuerte aleluya. Jesús vive, nuestro Dios está vivo, porque nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. El día de hoy, recuerde que la semana pasada les había comentado que íbamos a hablar sobre Ruth capítulo 2. Bueno, le fallé. Perdón, pero vamos a hacer un mensaje especial de la resurrección de Jesús. Y para la próxima semana regresamos con Ruth capítulo 2. Bueno, este domingo, como le decía, celebramos el acontecimiento más grande de la fe cristiana, que es la resurrección de Jesús. Y aunque ocurrió miles de años atrás, aún en la actualidad sigue teniendo un gran impacto en nuestras vidas y alrededor del mundo, ¿verdad? Así que vamos a orar antes de iniciar el mensaje de hoy, así que acompáñenme en casita, donde quiera que usted esté, en la salita, en su cocina, o en el patio, dependiendo del clima, así que acompáñenme en oración, por favor. Padre, te damos gracias de nuevo por permitirnos o permitirme llegar hasta los hogares de mis hermanos, donde quiera que ellos estén, te pido que tú los cuides, los bendigas, los protejas, Señor, y que ellos puedan pues, disfrutar de este mensaje y que sea de, como siempre, de bendición y de impacto para su vida. Te pido por aquellas personas que están sin trabajo o están delicadas de salud, igualmente te las pongo en tus manos, Señor. Como siempre, a ti te damos la honra y la gloria en todo. Gracias te damos. Amén. Bueno, el día de hoy celebramos lo que es la resurrección de Jesús. El día que Jesús no solamente venció la muerte, sino que puso un paro, un alto por completo a los planes que Satanás tenía. Mire, Satanás creía que con la muerte de Jesús, él había parado por completo el plan divino de Dios. O sea que aquel que heriría en la cabeza al enemigo, ahora se encontraba siendo humillado por el pueblo. Aquel que libraría al mundo de las cadenas del pecado, ahora estaba clavado en una cruz. Aquel que dijo que daría vida y vida en abundancia, ahora estaba muerto y sin vida. Pero Satanás le duró muy poco su gusto o su gozo, podríamos decir, o la alegría que tenía, ya que se llevó gran sorpresa al enterarse de que Jesús había resucitado, de que ya su cuerpo no estaba en la tumba donde lo habían puesto inicialmente. Y mira, hermano, la resurrección de Jesús no solo sorprendió a Satanás, sino que además hubo otro grupo de personas que al enterarse de que Jesús había resucitado, se asombraron de lo que había ocurrido. Es más, algunos al punto de que no creyeron en la resurrección de Jesús. Y mire, y no le estoy hablando de un grupo de personas que desde un principio no creían en Jesús o que lo habían rechazado, sino que le estoy hablando de un grupo de personas que estuvieron siguiendo a Jesús por los 3 años que estuvo de ministerio aquí en este mundo. Así que personas que escucharon lo que Jesús habló, que vieron los milagros que Jesús hizo, que día a día veían las grandes proezas y las grandes maravillas que Jesús hacía. Mas sin embargo, cuando Jesús resucitó, estas personas se asombraron y no creyeron. A pesar de que Jesús les había dicho en más de una ocasión, no una, no dos, sino 3 veces, que Él resucitaría. Mire, lo dijo el Mateo 16:21. Dice así, Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. La primera anunciación de la resurrección de Jesús. Mateo 17:22-23, la segunda vez que Jesús le dice a los discípulos, y dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron de gran manera. La tercera vez que Jesús mismo les comunicó a los discípulos que Él iba a resucitar, la tenemos en Mateo capítulo 20, versículo 18. Y dice así, he aquí, hablando Jesús, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas.
y le condenarán a muerte, versículo 19, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Así que tres veces Jesús les dice a sus discípulos, a la gente que lo seguía, dice, miren, me van a crucificar, me van a golpear, me van a matar, pero no se preocupen. Al tercer día de que eso ocurra, yo voy a resucitar. Y aún así, cuando Jesús resucitó al tercer día, esas mismas personas que lo habían escuchado no creyeron absolutamente en la palabra de Jesús. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de olvidarse o de no creer en la resurrección de Jesús? Vamos a ver dos aspectos. ¿Qué ocurrió con aquellas personas que se olvidaron que Jesús había mencionado que iba a resucitar y con aquellas personas que no creyeron, o sea, que sí recordaron, pero no creyeron que Jesús había resucitado? Entonces, vamos a ver y le mostraré un pasaje donde habla de cómo las personas tuvieron temor por no recordar, por olvidar las palabras de Jesús. Y después otro, donde nos muestra cómo las personas tuvieron tristeza cuando no creían o no creyeron en lo que Jesús les había dicho. Así que vamos a leer un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo del 1 al 8. Y vamos a ver qué pasó con aquellas personas que no se acordaron de las palabras de Jesús. Escuche el pasaje. Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies, está hablando de María con las mujeres que le acompañaron, a las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, mujeres que acompañaban a María Magdalena, y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron, si usted me está siguiendo en la Biblia, a Lucas capítulo 24, versículo 5, y dice que ellas tuvieron temor, ok, recuerde, tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, y les dijeron, ¿por qué buscan entre los hombres al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y enseguida estos dos personas, o los dos personajes, o los ángeles le dicen, acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Versículo 8 dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. O sea, quiere decir que las habían olvidado, pero cuando estos ángeles les dijeron, ellas recordaron las palabras. Y me imagino a las mujeres fuera de la tumba, diciéndose, de veras, ¿cómo se nos fue a olvidar aquellas palabras que Jesús nos había dicho tantas veces? Que Él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Así que ellas tuvieron temor porque olvidaron la palabra, olvidaron de la palabra. Olvidaron por completo las promesas que Jesús les había hecho. Y el ángel se los tuvo que recordar. Ahora, no sé si a usted le ha pasado algo similar, que alguna vez en su vida ha tenido temor porque olvida las o se les ha olvidado las promesas que Dios nos da en su palabra. ¿Acaso, por ejemplo, te llenas de temor cuando el dolor, la pena, las amarguras llegan a tu vida y crees que es el fin del mundo, que todo ha terminado, que es tiempo de aventar la toalla, que ya no hay que seguir adelante, y entra un temor, un pavor a tu vida? O a veces piensas que ya no hay solución, que realmente que todo se ha acabado. Y esto ocurre porque olvidamos las palabras de Dios. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendrás aflicción. O sea, en el mundo vas a tener angustias, vas a tener problemas, vas a tener desconsuelos, mortificaciones. O sea, que no va a ser un paseo por un jardín de rosas. Va a haber problemas, va a haber situaciones difíciles que como cristianos vamos a enfrentar. Pero Jesús hace una promesa y dice, pero confíen,
yo he vencido al mundo. Así que es algo que siempre tenemos que recordar y tener presente en nuestras vidas a cada momento para poder enfrentar las situaciones difíciles, que el Señor ya venció cualquier situación que venga hacia nosotros. O probablemente te has llenado de temor cuando la soledad llega a tu vida. Cuando miras hacia un lado y miras al otro y te encuentras solo, sola, no encuentras quien te ayude o quien te apoye, y te sientes desamparada, te sientes desesperada o abandonada, y en ocasiones puedes sentirte hasta rechazada, que no sientes el amor de las personas. Y todo ocurre cuando olvidamos el amor de Jesús. Mire lo que dice la palabra, Isaías 41:10, dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y a continuación dice: siempre, 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 siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que debemos entender, hermanos, de que la Biblia, la palabra de Dios, está llena de promesas para nuestra vida que nos ayudan a seguir adelante, que nos dan aliento en tiempos de tribulación, de problemas, situaciones difíciles. Debemos de recordar las palabras. Mire, si nosotros como cristianos recordáramos por lo menos un 10-20% de las promesas que Dios tiene para nosotros, yo creo que enfrentaríamos las situaciones de otra manera, con otra expectativa, de una manera muy diferente a como lo hacemos muchos en la actualidad. Así que la palabra está llena de la Biblia está llena de palabras de ánimo, de fortaleza, de sabiduría para cada situación que podamos enfrentar en nuestra vida. Es por eso que la misma palabra de Dios nos exhorta o nos anima, nos aconseja a que mantengamos la palabra viva en nosotros. O sea que recordarla a cada momento, a cada día debemos recordar la palabra de Dios. Dice que la escudriñemos. Fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? Sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. ¿Para qué? Bueno, para que no se te olvide a ti y para que tus hijos también las tengan en mente. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y claro, cuando vayas al mercado, cuando vayas a trabajar, cuando vayas a la escuela, en cualquier situación que te encuentres, habla la palabra de Dios. Recuerda, manténla activa en tu mente. Y las atarás como una señal en tu mano, siguiendo con Deuteronomio capítulo 6, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu puerta y de tu casa. Entonces, en todo lugar y a cada momento, debemos tener presente la palabra de Dios y no olvidarnos de ella. Ahora, tener presente la palabra de Dios, o sea, recordar las Escrituras, es tan importante, es algo fundamental para nosotros como cristianos. Es la manera en que nos alimentamos, que alimentamos al Espíritu cuando leemos y escudriñamos la palabra. Es más, el que nosotros recordemos la palabra de Dios es tan esencial, tan importante, que Dios mismo nos mandó al Espíritu Santo, al Consolador. ¿Para qué? Para que nos recuerde la palabra. Fíjese lo que dice Juan capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará, dice, todas las cosas, y a continuación, y les recordará todo lo que yo les he dicho. Así que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros es quien nos recuerda la palabra de Dios de día y de noche. Así que el guardar la palabra de Dios, el recordarla en tu corazón, guardarla en tu corazón, nos anima o eliminará el miedo y el temor que nosotros podamos enfrentar o que venga hacia nosotros. Bueno, entonces, las mujeres que fueron a la tumba, al no ver a Jesús, tuvieron temor porque ellas olvidaron lo que Jesús les había dicho.
los ángeles le tuvieron que recordar. Pero, ¿qué ocurre cuando las personas sí se acuerdan de la palabra de Dios, pero no creen en ella? Algo muy diferente, ¿ok? En una parte no te acuerdas y tienes temor. Ahora, ¿qué ocurre cuando te acuerdas de la palabra, pero no crees en lo que dice en absoluto? Vamos a ver qué pasó cuando las mujeres fueron y le contaron a los discípulos. Recuerde que ellas, cuando se enteraron de que Jesús ya había resucitado, ellas inmediatamente dice que fueron corriendo hacia el lugar donde se encontraban los apóstoles. Y escuche lo que les dice. Marcos capítulo 16, versículo del 10 al 11. Marcos 16, versículo del 10 al 11. Dice, yendo ella, o sea Marta, lo hizo saber a los que habían estado con él, o sea, a los apóstoles, que estaban tristes y llorando. ¿Y por qué estaban tristes? Bueno, dice versículo 11, ellos cuando oyeron que vivía, o sea, que Jesús estaba vivo y que había sido visto por ellas, ¿qué fue lo que ocurrió? Ellos no le creyeron. O sea, les están diciendo lo que ocurrió, lo que ellas vieron, mas sin embargo ellos aún no creen. Lucas 24:11, otro pasaje paralelo, dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Lucas 24:11. Entonces, el no creer en la palabra de Dios produce tristeza y llanto en las personas, en nuestras vidas. Mire, le daré un ejemplo. Recuerda la historia del joven rico. Aquel joven que era rico, que tenía muchas posesiones, mucho dinero, mucho de todo. Y en cierta ocasión, él decide o piensa o se le viene a la mente, más bien, seguir a Jesús. Así que cuando se encuentra a Jesús, va y le pregunta y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, bueno, mira, vende todo lo que tienes, deshazte de eso y entrégaselo a los pobres. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Bueno, creo que dice que inmediatamente él le creyó a Jesús y vendió todo lo que tuvo y se lo entregó a los pobres. No, eso no fue lo que ocurrió. Mire lo que hizo este joven. Mateo 19:22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, lo que él tenía, sus posesiones, todo lo que había hecho en su vida era más importante para él que seguir a Jesús. Después de que Jesús resucitó, más después, él se encuentra con dos hombres que estaban caminando. Recuerda que dos hombres iban rumbo a Emaú. Lucas 24:17 dice, lo voy a leer desde el 14, Lucas 24:14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. O sea, ellos estaban recordando todo lo que había ocurrido en la crucificación. Ellos vieron todo eso. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, o sea, no se las había olvidado, ellos estaban recordando las palabras. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Versículo 17. Y Jesús les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes porque caminan? ¿Y por qué están tristes? Escuche la pregunta que Jesús les hace. ¿Por qué están tristes si están recordando todo lo que aconteció? Bueno, estos dos hombres estuvieron presentes cuando las dos mujeres fueron y les avisaron que Jesús había resucitado. Ellos escucharon todo eso, vieron que la tumba estaba vacía. Ahora iban caminando rumbo a Emaús y lo están platicando entre ellos. O sea, no lo olvidaron, todo eso lo tienen presente, mas sin embargo nos damos cuenta de que no lo creyeron. Fíjese lo que dice a continuación. Jesús les había preguntado, ¿por qué están tristes?
Escuche la respuesta que le dieron estos dos hombres. Versículo Lucas 24, 21. Ellos dicen, porque nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, o sea, todo lo que ocurrió, hoy es el tercer día. Ah, no se les había olvidado a ellos que Jesús había dicho que al tercer día iba a resucitar, lo tenían presente. Y dicen, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. En otras palabras, ellos están diciendo, nos acordamos que él dijo que él era el Mesías. Nos acordamos que dijo que lo iban a crucificar. Nos acordamos que él dijo que iba a resucitar, pero no creemos porque nada ha ocurrido. Todo sigue igual. Ahora, ¿por qué sabemos que estos dos hombres no creían en las palabras de Jesús? Bueno, porque Jesús mismo se los dijo, continuando con la lectura. Lucas 24, 25. Entonces, él les dijo, o sea, Jesús le responde, insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Abra su Biblia, Lucas 24, 25, y fíjese lo que dice. Entonces, él les dijo, oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que fue dicho de los profetas. O sea, el problema de ellos no era que no recordaban, el problema era de que no creían lo que Jesús les había dicho, no creían las escrituras, no creían las profecías. Y eso es lo que les está reclamando Jesús. Son insensatos, con un corazón duro, tardos para entender, porque no creen las escrituras, lo que les ha dicho. O sea, conocen las escrituras, las puedes citar de memoria. Hay personas que están así, que las conocen de pies a cabeza, al revés y al derecho. Pueden citar los versículos. Usted le dice un versículo y ellos inmediatamente saben en dónde se encuentra. Es más, pueden consolar a otras personas usando la misma palabra. Pero, ¿de qué te sirve todo eso si realmente no la estás creyendo en tu corazón? ¿De qué te sirve conocerla si no la crees? ¿De qué te sirve saber que para Dios no hay nada imposible si cuando se presenta lo imposible ante tu vida, no le crees a Él y no acudes a Él? ¿De qué te sirve saber que todo lo puedes en Cristo que te fortalece si ante cualquier situación que te presente, que llegue a tu vida, te debilitas? ¿De qué te sirve saber que Dios suplirá todas tus necesidades conforme a su gracia, a su abundancia? ¿De qué te sirve saber eso si ante cualquier necesidad que llega, lo buscas conforme no a las riquezas de Dios, sino a tus propias riquezas, a lo que tú puedes hacer? Así que, ¿de qué te sirve conocer tanto la palabra de Dios si no la aplicas a tu vida, si no crees en ella? Mira, hermano, no basta solo con conocer la palabra de Dios, sino también hay que creer en ella, ¿ok? Conocer, escudriñar, pero vas atesorándola en tu corazón, vas creyendo en ella. Marcos 9:23 dice, Jesús les dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. ¿Escuchó bien? Al que cree, todo le es posible. Mire, Jesús sanó a una mujer con flujo de sangre. ¿Por qué? Porque ella creyó, tenía una convicción de que con solo tocar a Jesús, ella iba a sanar. Jesús sanó a un paralítico, escuche bien, sanó a un paralítico porque sus cuatro amigos creyeron en Jesús. Recuerda que lo llevaron y lo metieron por un techo. Los amigos creyeron en Jesús y Jesús sanó a este paralítico. Jesús sanó al hijo de un hombre porque éste creyó en la palabra de Jesús. Así que el creer es importante para nuestra salvación. Pero no me refiero a creer solamente cuando todo está bien, sino creer en todo momento, ante cualquier situación. Ahora, y eso no es todo. Dios nos ha dado la vida eterna a cada uno de nosotros. ¿Pero sabe por qué? Porque hemos creído. ¿Hemos creído en qué? Bueno, por ejemplo, hemos creído, nosotros tenemos la vida eterna porque hemos creído en las Escrituras, en la Biblia, en la Palabra de Dios. Juan 5:39.
dice, escudriñar las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienes la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Además, tenemos la vida eterna porque hemos creído en Jesucristo. Lo va a leer Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo, que, perdón, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que tenemos vida eterna, además, porque hemos creído en la resurrección de Jesús, que es lo que celebramos el día de hoy. Romanos 10:9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿serás qué? Serás salvo, o sea, tendrás la vida eterna. Ahora, quizás alguien se pregunte, bueno, pastor, ¿qué pasa con aquellas personas que no creen en Jesús? Bueno, la palabra lo dice, Juan 3:36. El que cree en el Hijo, o sea, el que cree en Jesús, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, en Jesús, no verá la vida. ¿Ven la diferencia? Al que cree, vida eterna. Al que no cree, no va a ver la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Ahora, ¿por qué decimos que el no creer en la palabra de Dios produce tristeza en la persona? Mire, porque el no creer produce, el que no cree no tiene esperanza. No hay anhelos, no hay expectativas, no hay un futuro. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de las ciudadanías de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, está hablando Pablo, que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Pero para el que cree, el creer produce esperanza. Mire, primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que todo eso es lo que recibimos cuando creemos en la palabra, cuando creemos en Jesús, cuando creemos en la resurrección y cuando creemos en el Hijo de Dios, la salvación y la vida eterna. Mateo 28:20 dice, he aquí, yo estoy con ustedes, está hablando Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Así que no importa la situación por la que estemos pasando, quizás te encuentres en casita ahorita ya afligido, entristecido, viendo la situación que no cambia, pero recuerda siempre, recuerda la palabra, cree en ella y ten presente que donde quiera que estés, aunque no estemos todos aquí reunidos, donde quiera que tú estés, el Señor ahí está contigo. Mira, hermano, nuestro Dios, hemos dicho, es un Dios de vivos y no de muertos. Cada uno de nosotros tenemos la vida eterna. Así que, algunos tienen temor porque no se acordaron de la palabra. Otros tienen tristeza porque no creyeron en la palabra. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree? ¿Usted se encuentra en alguna de esas dos situaciones? Hay una cosa más que debemos hacer, y eso es muy importante, con este versículo cierro. ¿Qué debo hacer ahora que ya creo en la palabra? Bueno, Juan 8:31 dice así, y está Jesús hablando. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, o sea, ya creyeron en él, ahora hay que hacer algo más, dice Jesús. Y les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Hay que creer y hay que permanecer en la palabra de Dios.
Así que, hermanos, que Dios me los bendiga. Espero que este mensaje haya sido de bendición. Recuerde, siga escudriñando las Escrituras. Hay que mantenernos en oración. Y cualquier necesidad que usted tenga, por favor, siempre háganosla saber. Comuníquese con mi esposa, comuníquese conmigo. Y estamos aquí para ayudarles en todo. Que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo donde quiera que estén a todos ustedes. Y espero pronto volver a verlos aquí, estar reunidos dentro de el santuario. Y que Dios me los bendiga hoy y siempre.